Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección. Y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca Hot Wheels. Y en esta ocasión se trata de otro más de la línea Track Star Haulers de Hot Wheels. Y bueno, en esta ocasión se trata de un camión de rally, precisamente, y es un camión de la marca Scania, precisamente. Y bueno, en esta ocasión el video review se trata de el Scania Rally Track versión Hot Wheels Track Star Haulers. Bueno, acá pueden verlo. Bueno, como yo ya le dije, este camión es marca Scania y está basado precisamente en la series F de esta marca de vehículos de transporte pesados de origen sueco, tanto que no solamente produce camiones, también produce autobuses y también produce motores diésel, precisamente. Y bueno, y cabe recordar que Scania pertenece a Triathlon, que es precisamente de grupo Volkswagen, y junto a Volkswagen Truck & Bus pertenece junto a la alemana MAN, la estadounidense Navistar International y las chinas Dongfeng Truck y FAW Trucks. Bueno, eso es lo que les puedo decir, así que los datos técnicos los voy a descartar. Bueno, acá pueden verlo. Bueno, podemos ver que el color que predomina en este camión es el color azul, azul brillante, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, podemos ver entre sus detalles. Bueno, podemos ver que su luz, sus faros auxiliares, sus cinco faros auxiliares son de color amarillo. Podemos ver que encima de la, si la cámara enfoca bien, podemos ver claramente. Bueno, podemos ver claramente aplicado en letras rojas el logo de la marca Scania. Bueno, podemos ver que acá tiene una cinta reflectante cubriendo parte de lo que es el parachoques o paragolpes o defensa, como quieran decirle. Podemos ver que acá tiene más luces auxiliares y sus faros principales son de color amarillo. Bueno, podemos ver que tiene estos también son sus faros auxiliares. También podemos ver que tiene simulados sus limpiaparabrisas. Podemos ver que tiene simuladas también las puertas y las perillas con las que se abren las puertas a la cabina, con la que se accede a la cabina. Podemos ver que también tiene simulados sus escalones. Podemos ver que los cristales, tanto del parabrisas como de las ventanas laterales, son en translúcido amarillo. Y hacia adentro se pueden ver detalles como, por ejemplo, los asientos, la palanca de cambios, el tablero y el volante. Bueno, podemos ver que sus llantas son en negro brillante, como ustedes pueden apreciar. Bueno, podemos ver que acá dice la palabra Hot Wheels. Podemos ver ahí que tiene un número 30 y acá podemos ver el logo de Hot Wheels. Y aquí podemos ver unas marcas ficticias precisamente. Bueno, y acá podemos ver que tiene los compartimentos para primeros auxilios. Acá para las herramientas de reparación y el compresor de aire, como ustedes pueden apreciar, muy muy bonito. Y acá, bueno, acá tiene simulado su sunroof o quemacocos, como quieran decirle. Podemos ver que acá, bueno, acá tiene estos mismos detalles antes mencionados en este otro lado. Y bueno, y podemos ver que la cualidad que posee este camión es que acá tiene un carro que se puede desplegar. Y bueno, y ahí claramente se puede colocar cualquier Hot Wheels. Ahora, a continuación, les voy a hacer una demostración con algunos de mis Hot Wheels autitos que tengo para ver cómo se pueden transportar. Y bueno, vamos a hacer la primera demostración. La voy a hacer con este Dodge Viper SRT10 ACR. No, se me cae. No, se me cae. Este lo voy a descartar. Voy a hacer la demostración con otro mejor.
Aquí con mi Maitica, bueno, ahí podemos ver que claramente puede transportar precisamente a esta camioneta. Vamos a hacerla a un lado. La siguiente demostración, a ver si me resulta. Aquí tenemos mi Lethal Diesel. Bueno, podemos ver que lo mismo también. No, también se me cae. Así que me falló con este. Voy a. Voy a hacerlo con mi McLaren Elva mejor, a ver si me resulta. No, también se me cae. Bueno, necesitaría un Hot Wheels que fuera mucho más corto para poder hacer la demostración. Ya, vamos a guardar el carro y bueno. Y bueno, finalmente para recomendarlo, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos diecast, a los fanáticos de los vehículos diecast de cualquier tipo, a los fanáticos de cualquier bueno, a los fanáticos de cualquier otra marca de cualquier otra marca de autitos diecast también se los recomiendo 100%. Y bueno, también quería decirle que bueno, este lo compré en el Persa Bio Bio, me costó 6 mil pesos, me costó este camión y siempre lo he querido tener desde la primera vez que lo vi. De hecho, lo había visto pero en otros colores y ahora por fin lo tengo en mis manos y desde hace algunas semanas que lo tengo y bueno. Bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, cami fuera, chao.